que esta hoja tiene mucho, está escrita en un libro de papá, y su letra de 100 años, y se la fecha de mi costa. Luego, estoy ahorita escribiendo un libro sobre la vida de mi papá. Pensaba terminarlo para su aniversario justo desde octubre que viene, pero desgraciadamente no había podido avanzar mucho porque no había podido contactar a nuestros fuentes. Sus múltiples compromisos y de edad, pues avanzada el maestro, lo pude contactar hace poco y él me está haciendo el favor de escribir el capítulo donde con los informados, sean amigos como hicieron. Y ahora sí voy trabajando al paso que él tiene, ¿no? Para claro. No presionar. Esto es parte de lo que me está haciendo de las películas, de películas que están las canciones de mi papá. Sacaron un boleto de la lotería. Exacto, es un homenaje que hicieron en vida en el 99, en la lotería. Es una serie así como que me escribió. Esta página me tiene mucho porque es la primera entrevista que hicieron en 1942 con papá. La está desintegrando. Las primeras letras de 1942. También. Mi papá nada más escribió, mucha gente nada más lo tiene como que etiquetado. Compositor de bolero ranchero. El 80% de las canciones de mi papá son boleros románticos. O sea, más es bolerista que bolero ranchero. Eso sí, realmente el 8% de su producción es bolero ranchero, todo lo demás es bolero romántico. También escribió canciones al boxeador Vicente Saldívar, al expresidente Adolfo López Mateos, hizo unas canciones homenaje a Javier Solís con Francisco. A Agustín Lara, o sea, a varias personas, a vicepresidente Fox. Y esto es, como mucha gente no cree que los compositores escriben servilletas o se pueden, pues aquí está, ¿no? O sea, la prueba que llegaba la inspiración. Donde podía él escribir hojas de cuaderno, los mismos guiones de música, o sea, donde podía escribir, ya que sea la primera cosa realmente. Oye, ¿tenía él alguna canción favorita? Bueno, supongo que 100 años es de las que más conocemos normalmente, pero ¿tenía alguna otra canción que a él le gustara? Pues en esta época de Pedro Infante fue muy importante, porque como él lo decía, fue hasta cuando pudo empezar a comer con la teja, porque desgraciadamente mucha gente desconoce que papá fue niño de la calle. Al quedar huérfano de papá a los 12 años, a los 8 años y de mamá a los 12, pues quedaba el dolor de una tía, que mi papá me decía, si no te iba al lado, a los 3 días se salió de casa de la tía por malos tratos y anduvo rodando, dormía donde podía, comía cuando podía y cuando tenía, él trabajó en la coche, estaba ahogados en las gasolineras, dormía en los tinacos de los edificios de la colonia de Guerrero que no subía el agua para transformarse en el señor. O sea, fue una etapa muy fácil, una adolescencia muy difícil la que tuvo. Entonces eso a mí me hace admirarlo más y eso a mí me impulsó a escribir un libro sobre su vida. Claro. Y respecto a sus canciones, pues obviamente 100 años es la que más cariño tenía porque es la que más conoce a la gente. Pero pues aparte está todo el bolero ranchero, son 60 canciones que escribió con el maestro Fuentes. Y que no, la de Torlaca, Mal de Amores, Tres Consejos, Si Tú Me Quisieras, Nuestro Amor, Tú Vives Mi Vida, y así me puedo seguir eso. Claro. Oye, ¿qué interesante es que ¿y qué decía tu papá de cuando ya empezó a trabajar? ¿Cómo llegó él a contactar para que le grabaran las canciones Pedro Vargas? Lo que pasa es que mi papá, como en sus inicios andaba en las horas de aficionados, pero mi papá estuvo yendo ahí una temporada a los 6 años, pero iba tan seguido que le trajeron. Ya era el año 80, o sea, prácticamente lo corrieron. Entonces fue al XM, ahí fue donde conoció a Pedro Infante, que empezaba, o sea, todavía no era el primer Pedro Infante, empezaba a tocar piedra junto con José Alfredo Jiménez. Entonces se hicieron muy amigos, ¿no? Y después, por azares del destino, por diferentes circunstancias, mi papá estaba con Pedro Infante.
fue en el CW. Y mi papá se dedicó a cantar en diferentes cabarets de aquella época, el Cien Flores, y muchos cabarets de esa época. Y fueron 9 años, y ese papá ya se reservaba mucho y tomaba mucho, pues no le gustaba. Y él y José Alfredo nada de los mismos. Entonces un día se fue a hacer un examen médico y el doctor les dijo, si seguía por ese camino, me va a dar más. Entonces mi papá dijo, no, y se dedicó a papá, trabajé en los bancos, a vender ropa en la calle, y fue así cuando se volvió a encontrar a Pedro Infante. Entonces Pedro Infante me dijo, oye, Beto, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces vendiendo esto? ¿Por qué no estás haciendo canciones? Yo me acuerdo mucho de los poemas. ¿En dónde lo encontró? En las calles del centro, por el eje central. Y entonces le dijo, yo quiero grabar tus boleros, y le dio la dirección de Don Infante. Ya Don Infante ya le hacía arreglos a canciones antiguas que grababa. Entonces mi papá se fue a buscar a Rubén Fuentes, a su oficina, y el señor Fuentes le dijo, no, mi bolero no grabo, y casi casi lo toca, o sea, no lo recibió, y ya mi papá se está desilusionando. Meses después se volvió a encontrar a Pedro, y dijo, Pedro, ¿por qué no has ido? ¿Cómo ven? Yo te mandé, y me dice, es que ya fui, pero no quiere grabar. Se dice que va a ser mi papá. Se llama mi papá a regañadientes, sacaba su música, se fue a buscar a Maestro Fuentes. Y dice mi papá que cuando él llegó estaba la puerta cerrada de su oficina. Y en eso se abrió la puerta y el que salió de ahí fue José Alfredo Jiménez. Ya también le hacía sus arreglos a sus fans, a José Alfredo. Entonces ya dice mi papá, dice, oye Beto, ¿qué haces aquí? No, 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 Pedro, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, no, pues estamos haciendo mis arreglos. Dice, yo ahorita termino y termino. Y así fue, salió José Alfredo Jiménez, se fue y entró mi papá. Entonces usted llegó con sus guiones, su música, y se las puso en el escritorio, se las puso en el escritorio. ¿Cuál es que me trae? El primero, también que acabo de ver una canción de mi papá Morero, que se llamaba Tienes que pagar, y era de la nueva Fuentes. Entonces le empezó a tocar en su piano, en Maestro Fuentes, y le dice, mi papá, no, es que si no va, se me estaba tratando de meter música en el cine, y mi papá le dijo que no, que era de otra forma. Entonces en la discusión, en las ofensas, pero cállese, aquí la revista soy yo, la mamá sigue haciendo mi canción. Tuvieron toda la tarde hasta que llegaron a la, ahora sí, a la idea de que por él podía ser tocado por mariachi, y así fue como nació la canción. Y allí inició toda una era en la música mexicana, ¿no? Sí, porque el primer bolero que grabó Pedro Infante fue Santana, Tienes que pagar. Y Pedro Vargas, la primera era un bolero, ¿no? El bolero. Sí, era bolero, un bolero normal. Pues fue una etapa para el papá donde él comía con manteca, como decía. Y ya después salí de Pedro Infante, pero ya venía subiendo Javier Solís, que también era vocación. Desgraciadamente, pues también se hizo prematuramente. Javier, sí. ¿Y por qué con Jorge Negrete no pudo grabar? Lo que pasa es que Jorge Negrete falleció antes de que mi papá empezara a colocar sus canciones. Sí, falleció mucho antes que Pedro. Pero las canciones de su papá ya estaban en las películas de Pedro Infante. No, ya había fallecido Javier Solís cuando Pedro Infante empezó a grabar las canciones de él. Digo, Jorge Negrete. Jorge Negrete. Cuando ya empezó a grabar las canciones. Recuérdeme, es el primero que muere es Javier. No, es Jorge. Jorge. Murió en el 53, me equivoco. ¿Jorge o...? Pedro en el 57. Pedro, y Javier Solís en el 68. Okay. También grabó mucho, gracias a Dios, que Miguel Aceves Mejía, con su canción de Javier Mosque. Y de todas esas canciones que no están, que están guardadas a archivas, ¿cuál es la idea que has pensado que hacer con ella? Mira, ahorita una de mis hermanas y yo estamos tratando de promoverlas. Gracias a Dios, no será Dios, es mi persona, pero me han puesto las personas. La señora de la cueva se me ha pedido canciones para grabar. Carlos Cuevas también. La chacha Saavedra me conectaba de grabar. Entonces, de una de otra forma, pues, yo me sé con un poco de trabajo porque nosotros no lo dedicamos a mí. Pero poco a poco hemos ido picando piedras, acercándonos a los intérpretes para ofrecerles tanto las canciones grabadas como las canciones inéditas. ¿Y ustedes,
ninguna se dedicó a cantar, no, ni eso. No, ninguna. Y mi papá siento que tampoco nos apoyó mucho porque hay un trabajo. Es un medio difícil. Es un medio difícil, claro. Muy difícil. Pero ya tiene una herencia cultural que... Pues, realmente es una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? Si estamos como viendo, se lo estoy inculcando también a mis hijos, porque sería que ellos tienen que seguir ellos, ¿no? No pueden dejar que se muera toda la obra. Así es. Pues no puede morir porque tenemos ahí cuántas canciones, dice 6.000 y tantas todavía ahí. Compuso casi 4.000 canciones en la sociedad de los 1700. De 62 años, o sea, sí, pero todavía tenemos mucha gente que quiere renovar la música nacional, ¿no? La música ranchera, el bolero. El bolero se ha caído mucho, ¿no? Yo siempre me quejo mucho de que la música ranchera ha caído. Pero yo creo que lo acabo de estar todavía más abajo, ¿no? Sí, en parte de yo, también yo también lo siento que como no hay lugares donde puedan presentarse en televisión los artistas que cantan bolero o música mexicana, pues eso les cuesta más trabajo a los intérpretes. Por eso me salí, porque no hay un soporte para ellos. Sí, no hay plataformas, eso nos quejamos mucho. Afortunadamente, como siempre decimos, está ya en internet, que es, ha liberado muchos espacios para que la gente, pues, independientemente, vaya promoviéndose, vaya entrando otra vez en el gusto de la gente, porque antes sí era pues un monopolio, ¿no? La radio, el gusto de la música que íbamos a escuchar, pues lo definían las empresas que se dedicaban a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y dejaron, cerraron las puertas a la música del mariachi durante muchos años. Eso es cierto, y la verdad a mí sí me da mucha tristeza porque cuando tuviera un programa, yo siento, por lo menos una vez a la semana, en tele abierta, por ejemplo, no tiene acceso a internet. Claro. Entonces, con un programa, yo siento que sería un soporte muy fuerte para todos los artistas. Sí, y a lo mejor, por ejemplo, en la televisión de Jalisco, en el de Jalisco, sí, es un programa, pero bueno, solamente llega al Estado, ¿no? Exacto. No llega a nivel nacional. Necesitamos, sí, necesitamos impulsar más la música ranchera. Totalmente de acuerdo, y si por mí fuera, o sea, yo estaría tocando puertas para que realmente se abra ese espacio. Porque los intérpretes de eso vengan. Y los compositores, pues, se extraen sus canciones. Claro. Oye, ¿y cómo están las cosas aquí en la sociedad de autores? Ustedes son activos, siguen promoviendo, creo que la sociedad sigue promoviendo, buscando espacios para se promuevan esas canciones de los compositores. Mira, la sociedad no como sociedad, no, tiene la sociedad que se dedica a cobrar sus canciones a nivel nacional y internacional, prácticamente es ese es el trabajo. Acá en el Teatro de la Ciudad, un espacio que se llama Catálogo de Oro, que lo maneja Alfredo Jiménez Oro, en el que hay Flores y Tamar Flores, y el hijo de Elena, la madre de Darío. Y ellos son los que se dedican a estar rescatando toda la obra musical y el compositor que está logrando de los grandes compositores, desde los que fueron fundadores hasta todas estas que quieren acercarse a ese parlamento. Entonces ellos de una de otra forma están promoviendo. Yo el sábado pasado tuve un programa en la Universidad Autónoma de Estado de México. Hicimos un hijo de Aguinada, que fue a Don Carrillo, a dar una plática a los jóvenes, está llevando un diplomado en caso de la música mexicana. Pues nos abrieron un espacio que estamos teniendo, ¿no? Entonces ya llevamos un ciclo de compositores, la semana pasada también fue un ciclo de compositores. Todo este mes van a estar haciendo un diseño de herederos para hablar de las obras de su papá. Oye, y a ti en lo personal, ¿cuál es la canción que más te gusta? Pues mira, todo el mundo diría que 100 años, pero no. O sea, sí me gusta, si la canto, lo que tú quieras, pero hoy no tengo otra canción que se llama Si tú me encontrarás, que canta la Copa de Mis, es un bolero romántico, con una anécdota que realmente todavía me causa gracia, pero en su momento no fue muy gracioso, porque estaba estudiando la preparatoria, estaba en el último año. Yo no tengo facilidad para rimar ni para escribir. Yo de hecho soy bióloga, o sea, yo no me dedico a nada. Y entonces, llegó la maestra de literatura y entonces a mi sorpresa,
escribió el poema y dije yo la tarde. No se me hizo fácil, pero dijo una que no sea conocida, y según yo, donde encontraba las situaciones. Pues escribí toda la canción completa, me pegué, y además en la calificas es que tú 10. Yo llego muy feliz con mi padre, y digo, mira, tú vas a hacer 10 de qué. Entonces empieza a leer mi papá, y se me queda, digo, no sé, y dice, esta canción es mía, te voy a demandar. Y le digo, no, le digo, es que yo no sé nada, pero es que ya, dije, me hubiera preguntado a ese señor, le dije, tú te vas a enojar. Me dice mi papá, no, yo te voy a demandar. Dice, ¿por qué escogiste esa canción? Y le digo, pues porque es de las que no se conocen, casi no se conocen. Y mi papá nada más hizo así, pero bien, es que cuando no se conoce, la canto mató a la canto el trío, ah, ya no sabes si. Sí, ¿qué tal si la mesa se da cuenta y te reprueba? Y digo, no, te hubiera reprobado a ti, porque tú es que viste la canción, no te hubiera reprobado a ti. Entonces yo a esa canción no tengo mucho afecto por eso, porque cada vez que mi papá me venía me decía, te voy a demandar mil cuantías. Pero tengo muchas canciones, hay una que se llama Viva tu alma, hay otra que habitó a mi mamá, que se llama Esposa, que no son los primeros. ¿Qué te gustaría decirle a la gente, al autor que está viendo un mensaje para él, de la música mexicana? Pues a la gente que trate de apoyarla, a los compositores de antaño, a los buenos compositores, pero sobre todo a los intérpretes, porque ellos son los que están dando a conocer las obras de todos los compositores de antes. Entonces, que ojalá se encuentre espacios que estén abiertos o en algún lugar para que realmente la gente conozca toda la obra. Pues alguna cosa más este de mí. No, agradecerte que me hayas invitado para hablar de la obra de mi papá. Muchísimas gracias, la verdad. No, muchas gracias a ti, que bueno que accediste a acompañarnos esta tarde. Nos da mucho gusto, sobre todo, y fíjate que yo a veces siento que ya no conocemos tanto al compositor, sino al intérprete, porque hay muchas canciones que de pronto la gente dice, hay una canción de Fulano, pero es la que canta Fulano, y que lo quedó bien, que es la que lo hizo con nosotros, pero el compositor siempre está atrás. Pero eso es un pisado que ahorita está peleando el maestro Manzanero, porque él mismo dice, si es una canción de Luis Miguel, la canción de Vicente Fernández, entonces la gente no conoce a los compositores. Ahorita se está haciendo un arreglo de siempre para que casi todas las personas ya se pueda decir la canción, se van a dejar de estar compuesto en voz de intérprete. Yo siento que se va a descubrir. Yo creo que sí, hay, yo me acuerdo de este, los años, así que hasta como los 50, más o menos, sí, cuando anunciaron las canciones en la radio, decían primero el nombre del autor y luego el intérprete. Va a cerrar los 17 años de Juárez con Cervantes, interpretado por el Infante, ¿no? Por ejemplo. Y cosas así. Y yo creo que en algún momento ya se hizo muy largo y ya lo que pasa no pasa. Sí, muchas veces yo creo que es eso, ¿no? O muchos locutores. Claro, y es importante volver a recordarlo. Seguro dice, muchísimas gracias por acompañarnos. Permíteme entregarte este pequeño reconocimiento a nombre de Estrellas Tropicales. Estrellas Tropicales agradece la valiosa participación de Eurídice Cervantes Vargas, Ciudad de México, el 16 de agosto de 2016. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, no me lo esperaba, la verdad. Muchísimas gracias, por favor, un aplauso para Eurídice.